¿Cómo les va mis amigos? Aquí estamos los estudiantes de vacaciones, por lo tanto, no vamos a tener en el día de hoy la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, elemento vital, dentro de este transcurrir por la vida. Así hemos intitulado este mensaje cultural periodístico para CN23 todos los domingos de 20 a 22. Saben ustedes que participan chicos de toda la República Argentina y de países limítrofes. Están de vacaciones los estudiantes todavía de la República Argentina. En algunas provincias terminaron la semana pasada las vacaciones, pero bueno, no hay mucho tiempo para estudiar para este programa, porque en este programa, como ustedes saben, hay que estudiar. Es el único programa de preguntas y respuestas de la televisión argentina donde les damos un material para que los jóvenes se preparen se informen y nos ayuden a formarlos a todos ustedes, aquellos que desconocen el tema agua, energía, ambiente y minería, temas tan importantes eh, no solamente para la República Argentina, sino para todos los habitantes del que formamos parte, por, su, por supuesto, del planeta Tierra, nuestra casa. El 28 de julio fue el Día Internacional de la Hepatitis. Hepatitis que... Aparentemente conocemos algunos de nosotros la hepatitis A, la B, la C, la D, la E, especialmente la A, que es la hepatitis que desde muchos años había alguien en el barrio, una familia que tenía hepatitis A y bueno, tenía que estar de pronto 60 días, 90 días en la cama y se curaba y no había ningún inconveniente en la mayoría de los casos. Bueno, la hepatitis B ya la cosa fue un poquito más seria, pero afortunadamente hay vacunas para la hepatitis A y B. La hepatitis C, que era el cuco de esta enfermedad, hay que desmitificar todos estos tipos de miedos y acontecimientos que le pasan a uno cuando tiene un familiar que tiene hepatitis C, una pareja esto, hepatitis C. Bueno, ahora la hepatitis C se cura. De manera que el Día Internacional de la Hepatitis la finalidad que tiene la Organización Mundial de la Salud es que los profesionales médicos, las entidades médicas, los periodistas, los medios de comunicación hagan lo que modestamente pensamos hacer para todos ustedes estas dos horas. ¿En qué consiste? Bueno, en primer término vamos a tener al doctor Omar Andrés Galdame, que es el jefe de la unidad de hepatitis virales del hospital italiano. ¿Y por qué fuimos al hospital italiano a hacerle una nota a este gran profesional médico de nuestro país, a este mendocino querido tan estudioso? Bueno, podíamos haber elegido muchos hospitales, pero ocurre que desde hace 10 años el crecimiento médico científico tecnológico del hospital italiano de buenos aires es un modelo en la argentina y en el mundo. en europa acaba de ser este hospital italiano de buenos aires de la calle gascon pero está en varios lugares también del gran buenos aires ha sido distinguido por sus excelencias en materia de medicina. cuando uno piensa no y en el año 1853, estos tanos queridos, como le decimos a los italianos, como le decimos gallegos a los españoles, ¿eh? que dirá un catalán, que le decimos gallego, a gallegos a, a los españoles queridos. Bueno, ¿qué hicieron los tanos? El primero de mayo de 1853 se reunieron para eh, tener un hospital que se puedan atender. ¿Eh? Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con la colaboración de cada uno de ellos con los magnitos que ganaban ¿eh? en esta tierra nuestra, de los argentinos que, ella, que ellos hicieron como propia, ¿eh? sentando bases, formando familias, teniendo hijos, mandándolos a estudiar y dándonos ejemplos, los italianos, como los gallegos y como tanta gente extranjera, de laboriosidad y familia. Fíjense en qué año estamos hablando, cuando. La patria nace casi en 1853, se reúne en el primero de mayo, se hizo y ya en el, en, el, en el 54, un año después, ya tenían su primera sede en Bolívar y Caseros. ¿eh? Ahí estaba la primera sede. Pero fíjense ustedes que desde el año 1857 y, en, y 1914, en ese tiempo, en esas pequeñas décadas, ingresaron 2.200.000 italianos a la República Argentina. Piensen ustedes que ya casi había una cifra parecida de españoles, por eso los españoles también hicieron el hospital español. ¿Eh? Los ingleses que había en el siglo XIX el hospital británico, los alemanes el hospital alemán, bueno, y así tanto, me falta otro, el hospital francés, bueno, hay tantos hospitales de colectividades que los árabes también, el centro gallego, bueno, todos estos queridos inmigrantes contribuían con la tierra que les estaba brindando el espacio, el trabajo, la posibilidad de crecer, de amarla y de, sin dejar de sentir un cacho de nostalgia eh, de sus rinconcitos que los había visto nacer. Pero aquí se asentaron, aquí sentaron las bases, eh, aquí se ataron a las raíces de esta tierra para hacerla crecer, para acompañarla, para darle sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, que, bueno, ten, me viene a la memoria. Eh, tantas cosas, y yo podría decir hoy, ya que hablo del hospital italiano, ya que voy a entrevistar al jefe de la unidad de hepatitis virales, al querido doctor Galdame. Yo podría hoy decir que hay un Tano eh, que separaba los domingos a hacer los fideos, laburaba el evanista todos los días del año, pero le encantaba hacer los fideos reunidos eh, a la mesa con su familia amada. Y ese Tano era nada menos que el padre de René Favaloro. René Favaloro va a estar con un saludito hacia este programa porque lo necesito, porque es un estímulo, porque lo amo, porque lo tengo presente, porque es un ejemplo para todos los argentinos, porque es un hombre de alta moral y hablo, piensen ustedes, lo estoy haciendo en tiempo presente porque no ha muerto mi amigo René y bueno, siempre está y lo uso. En el mejor sentido de la palabra, para que me acompañe a hacer un programa, como él lo sabe, muy difícil, ¿cuál es este que ustedes aprecian? Nadando contra la corriente, buscando el manguito para sostener un programa cultural, porque es muy difícil en nuestro país, la República Argentina. Nosotros, gracias a Dios y a ustedes, y hasta el último día de nuestra vida, de nuestras vidas, si Dios nos, así nos los permite. Vamos a seguir trabajando hasta el último día de la vida por más esfuerzos como el que tenemos que hacer ahora, muchísimos esfuerzos, porque es muy difícil eh, hacer un programa cultural, hacer un programa de preguntas y respuestas, no, un pre uh, no programas en joda, no programas de adivinanza, no programas donde se entrega dinero. Eh. En el canal estatal hay un programa de preguntas y respuestas donde premian con el dinero suyo y mío, de todos nosotros, una timba, una cosa espantosa. Aquí estamos, entonces atención. hepatitis es el tema. lo pide, lo organiza, lo determina, lo sugiere, lo indica la organización mundial de la salud y aquellos periodistas que, entre otras especialidades, tenemos la de las, aquella que tiene que ver con la ciencia, la educación, la tecnología, es nuestra obligación contribuir a la información formativa. vamos entonces en la primera parte eh, a ver a escuchar, a conocer un poquito de su vida, eh, al doctor Omar Andrés Galdame de este hospital italiano, tan amado no solamente por los italianos, sino, no, sino también por todos, o oh, un gran porcentaje de habitantes de la ciudad de Buenos Aires y de los alrededores del Gran Buenos Aires. No debo olvidarme que en ese hospital italiano ha hecho el primer trasplante. Una eminencia, un amigo, Eduardo Santibáñez, este queridísimo doctor argentino, que entre tantos títulos que tiene es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Y digamos que es un hombre relativamente muy joven, él se va a sonreír cuando se lo diga, pero realmente lo es, ha nacido en 1951, así que es un hombre joven. Es un hombre importante, muy estudioso, que realizó, reitero, el primer trasplante hepático. Vale esta información por cuanto hoy dedicamos el programa al Hospital Italiano de Buenos Aires y un motivo muy especial, atención, hepatitis virales. Ahora escuchamos y vemos al doctor Andrés Galdame. Querido doctor, eh, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Un gusto estar con ustedes hoy. Gracias por haber venido a nuestro hospital. Querido doctor, ¿dónde naciste, amigo? En Mendoza. En, ¿Nací en Mendoza? ¿En qué lugar? En, en, Godoy, Cruz. Godoy. en Godoy Cruz. Después eh, viví, bueno, toda la primaria y la secundaria en Mendoza, en todas las entidades públicas. Después ingresé a la facultad de la Universidad Nacional de Cuyo de medicina y bueno después eh, siempre pensando en lo que yo quería hacer que era hacer hepatología. E Entonces, en ese contexto fui armando la historia y primero hice especialidad en clínica médica, en un hospital, en un hospital importante de Mendoza, que es el hospital Luis Lago Mayor, ahí terminé como médico especialista en medicina interna. Después me trasladé de Buenos Aires, rendí para entrar acá entre como primero para hacer gastroenterología, porque ese era el camino para hacer hepatología. Y después eh, me dediqué a trabajar directamente, desde ya más de 20 años, pura y exclusivamente en la enfermedades del hígado. Si bien hago gastroenterología, pero centrado principalmente en la enfermedades del hígado. ¿Recordás a alguna maestra de la escuela primaria, querido amigo? Ah, sí, <laughs> sí. Nuestra escuela era una escuela de un lugar muy chico, que es Carrodilla, que es un distrito de Luján de Cuyos, que ahí vivía mi familia inicialmente. Y era, era una escuela, no era rural, pero era muy chiquita, era un grado, por cada, decir, primer grado tenía un solo grado, segundo y tercero. Entonces nosotros era una familia. Conocíamos a la maestra de primero, segundo y tercero, y estábamos todos interrelacionados, era como una familia ir a la escuela. Muy y entonces... Nos marcaron, son nuestras antiguas maestras conocidas, no descarto las de ahora, pero las de hace años eran las maestras que estaban, conocían a la familia, conocían a nuestros padres, conocían a nuestros hermanos, sabían cómo íbamos uno en relación a otro. Entonces, eh, fue muy lindo, fue muy lindo. ¿La escuela de secundaria? ¿Hay ¿Hay algún, ¿Recordáis algún nombre? Sí, perdón? por supuesto. Me acuerdo de todas las maestras de la, de la, de de la, la primaria, una pero una, señor, una maestra que marcaba tanto respeto. Que era, en vez de decirle, en esa época todos no le decíamos seño, era señorita. A esta maestra, que era la maestra de sexto grado, que se llamaba la señora Olga de Sicarelli, le decíamos la señora Olga, porque ella llegaba imponía un respeto, pero todo lo que ella decía, se hacía y se aprendía. ¿Cómo te marcó, querido amigo? Era una maravilla. Esa maestra era la maestra de sexto grado. Era el punto clave de. Para nosotros, porque ahí se elegían los abanderados, era la que mejor marcaba el ritmo, no porque las otras no lo marcaban, pero ella tenía una cosa muy particular. ¿Y la escuela secundaria entonces ya lo habías dicho? La escuela secundaria, sí, yo lo hice en el Colegio Nacional Agustín Álvarez, que es el Colegio Nacional sí. de Mendoza, eh, que queda ahí bien en el centro, en la frente de la Plaza Independencia, muy bien también, muy una, un colegio, yo lo pasé muy bien, en la, todavía tengo amigos de la escuela secundaria. ...recuerdo también muchos profesores... ...todos en la misma línea... ...de tratar que fuéramos buenas personas. ¿sí? ¿Por qué, qué sos médico, Mar? O sea me han preguntado algunas veces... ...yo, médico, no tenía mucha historia de médicos en la familia... ...no había historia de médicos... ...familia venía por otra rama, la construcción... ...mi hermano son in un ingeniero, otros maestros de obra... ...y yo hice medicina porque siempre me gustó... ...no sé por qué, era algo que... ...si bien cuando era más chico lo ve como algo que va a ser, eh, por ejemplo, quiero ayudar a las personas, que es el fin primario de que uno elige medicina. Sí, claro. Pero también después empieza a que le gusta investigar, que le gusta conocer cada vez más las enfermedades, que le gusta ver cómo puede solucionar los problemas. Y entonces va cambiando el enfoque. Pero ese fue el punto clave. Y desde que yo me acuerdo, desde la primaria, mi idea era estudiar medicina. Y después ya cuando vi medicina... Siempre quise estudiar las enfermedades del hígado. No sé por qué puntualmente. Después tuve algunos problemas familiares justo con enfermedades del hígado. Pero no fue por eso que yo estudié hepatología. Una madre que, una madre que tuvo cinco hijos, cuatro varones, me ha dicho, fuera ah, de cámaras. Ah, sí. Vos viste cómo presta sí. atención, ¿eh? Grabo hasta la mirada somos, del otro. Somos ah, cinco una chica. Hermanos, somos cinco hermanos. Dos varones iniciales, mi hermana. Eso yo es el cuarto, después viene el Muy bien, una madre que me decía, ama de casa, que decir, una trabajadora inmensa Totalmente. y educadora. Totalmente. ¿Eh? ¿Cómo Totalmente. se llamaba mamá, mamá? Elena, Elena ¿Sí? del Carmen. ¿Vive Elena? No, Elena falleció. ¿Y papá cómo se llamaba? Oscar, Oscar, Oscar también falleció. Falleció muy joven mis padres, pero bueno, los recuerdo siempre con mucho cariño. Muy bien. Bueno, hace, hace 25 años que estás en este, se puede decir, gran hospital sí. italiano, no solamente por lo, el crecimiento edilicio, es que está como un, en sí. casi en todas partes, Todo, sí. sino por el personal médico, que son 3.100 médicos. Exactamente. Y vos te has, no sé si formado, pero sí, has crecido. Me hablabas de Villamil, que había hecho, yo lo entrevisté, apenas vino a la Argentina, sí. lo mismo que Apodestar, lo mismo que inventarse. ¿eh? Y vos me, me decías. Que hace 25 años que estás acá. Exactamente, este año cumplieron justo este año. 25 años. Y bueno, fue un desarrollo progresivo en el tiempo, ¿no? Primero siendo gastroenterología y después patología, cada vez adquiriendo más experiencia, muchos médicos me ayudaron a poder estar, también el doctor Germán Mels, después el doctor Adrián Gadano, que es el jefe actual, y después me fui cada vez metiendo más a dos puntos claves que más me gustan a mí o que más me interesan como tópicos, que son... Las hepatitis virales y el trasplante hepático. Entonces, esos han sido mis desarrollos en todos estos años de trabajo. Antes de entrar en el tema, vos has dicho ahora, me han ayudado determinados profesionales, que son tus jefes y a los que haces referencias. Esa ayuda, seguramente, es la mirada que ese profesional médico ha visto en vos, que yo puedo afirmar que sos un tipo humilde porque venía cargando el doctor. Me dicen, no, Jorge, dame ayudándonos a cargando el jefe de la unidad de hepatitis virales, cargando una cámara, un indicador de tu modestia. Y como yo soy socrático, sabes, eh, la, la humildad y la bondad para mí son ramas de la inteligencia. Pero la mirada de estos, de estos profesionales ha sido que han visto en vos un médico estudioso, seguramente apasionado, y hey, eras hey, el indicado para ser el jefe de la unidad. De hepatitis viral, y esto no hay duda. Ojalá, bueno, yo creo que ha sido así y siempre yo se los agradezco mucho, yo siempre soy muy agradecido en Repetimos. ese sentido. Sí, totalmente. Muy totalmente. Y, y uno muy <laughs> dedicado a lo que hace, por supuesto, eso sí. La dedicación es el punto principal y la buena interrelación con los colegas y principalmente con los pacientes. Estamos en el hospital italiano, estamos de alguna manera tomando a un médico argentino, mendocino, estudioso, apasionado, humilde, y los están, espera los están esperando los pacientes que lo quieren. ¿eh? A uno de ellos, cuando subíamos, me dijo hace muchos años que este eh, paciente es mío y que es trasplantado. Y digo mío porque eh, eh, hay una uno posesión. Hace, ¿no? hace tipo de posesión, sí, sí, sí. Dice, este paciente lo veo yo, es mi paciente. Mi paciente. Sí, sí. <laughs> Pero son años. Uno tiene afecto por los pacientes porque los ve. Estaba muy enfermo, lo logramos tratar de curar con el trasplante se cura los pacientes. Después hay que cuidarlo. Y son un camino largo, pero bueno, tenemos pacientes ya de más de 20 años trasplantados que seguimos atendiendo. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Hospital Alemán, el único que usted elegiría, sin dudar. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Cotto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad. Al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Rideo, apostando a la innovación, el diseño y la calidad. Escolar, comercial, agenda, cuadernos. Descubra todos los productos y novedades que Rideo tiene para ofrecer. Restaurante Centro Navarro. Exquisitas preparaciones tradicionales de la cocina española a base de pescados y mariscos. Acércate y disfruta de la calidad de nuestra comida.